finalización empezamos. Y este proyecto se llama App FNY, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de este proyecto? Siguiente, por favor. Es que nosotros queremos predecir el número de descargas de una aplicación en concreto, ¿vale? En base a las características que tiene esta aplicación en su plataforma de distribución. ¿En qué nos estamos enfocando ahora? En Google Play Store. Y para este caso concreto estudio nos hemos enfocado en aplicaciones de juegos. ¿Qué es lo que hemos creado básicamente? Es una web, ¿vale? Luego la veremos, donde tú le puedes introducir el ID de tu aplicación y esa web te retorna si tu aplicación es de éxito, no éxito o normal, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, ¿qué datos utilizamos? Básicamente nosotros cogimos datos de un dataset de Kaggle, que fueron datos escrapeados de la Google Play Store del año 2021, ¿vale? Y enriquecimos esos datos con llamadas a una API, ¿vale? O con una librería Python, que nos entregó información de la aplicación, de las opiniones y también de los permisos de cada aplicación, ¿vale? Empezamos con más de 2 millones de registros y poco a poco ya fuimos filtrando a través de todo el proceso de ETL y de preprocesado. Como solución de arquitectura cloud, hemos escogido Google Cloud Platform. Nuestra arquitectura se compone de un data lake, un data warehouse y un data mart. En el data lake será un bucket de Google Storage, donde se alojará información extraída anteriormente de Kaggle, que cruzaremos con la API de Google Store. Nuestro data warehouse será un servidor de Postgres y el data mart también estará construido mediante Postgres, pero también usaremos un bucket. Tenemos dos pipelines que relacionan dicha arquitectura. El primer pipeline es un proceso ETL que consta de tres fases. Un proceso de extracción, donde extraeremos información de las fuentes alojadas en el data lake. Un proceso de transformación, donde procesaremos los datos. Hablamos de filtrado, limpieza, enriquecimiento, etc. Y por último, un proceso de carga, donde alojaremos los datos en nuestra data warehouse. Siguiente, por favor. Vale, el segundo pipeline es también un proceso ETL, pero este está enfocado al preprocesamiento. En este caso, el proceso de extracción, extraeremos la información que previamente hemos guardado, hemos alojado en la data warehouse. Nuestro proceso de transformación se focaliza en normalización y codificación de variables. Y luego tenemos un proceso también de carga. En este caso, lo alojaremos en un data mart. Las variables las alojaremos en el Postgres, en el servidor Postgres. Y luego también tenemos el bucket, como hemos comentado, que en el bucket guardaremos archivos importantes de cara a la codificación. Hemos creado una aplicación web. La tengo tanto en localhost como una aplicación web hecha con Flask. Y también hemos conseguido, porque esto ya dijimos de última, a ver si nos da tiempo, y lo hemos conseguido hacer un despliegue. Si quieres ahora, Sandra, o algún profesor que haya aquí presente, puede probar a meter esta URL en la que le introducimos una ID de una aplicación de la Google Store, por ejemplo, el Angry Birds Journey. Copio su ID, la meto aquí, pulsamos el botón y ahora mismo está llamando a este predict. Lo tengo aquí para que se vea qué es lo que hace, pero más o menos ya lo que han dicho mi compañero. Hace un tratamiento de permisión de todas las categorías que consideramos interesantes y nos devuelve este resultado. Nos devuelve el ID de la API. En este caso predice un alto índice de éxito. Podemos ver los ratings, que es el número de valoraciones que ha recibido, el score, que es la puntuación media, y la review que hemos conseguido. A ver, voy a tener que poner esto en grande para poder bajar. Y aquí podemos ver un gráfico del número de estrellas que se han conseguido por categoría. Una estrella tendremos tanto, 2, 3, 4 y 5. Vamos a probar, por ejemplo, con esta que es explotar granos. Sí. A ver qué tal sale. Voy a probar aquí directamente en el despliegue que hemos hecho, a ver qué nos ofrece. Esta ya la puedo quitar. Mientras carga. Depende de la aplicación, puede tardar más o menos, porque
tiene que, sobre todo la parte más pesada es la de review, tiene que llamar al scraper, cargar toda la review y procesarla. En este caso predice un índice de éxito normal, es decir, no va a ser un fracaso, pero la empresa debería considerar si es algo que le interesa o no. Y voy a hacer la RAM de nuevo. Podemos ver que aquí podemos explotar espinilla a la gente que se descarga la aplicación. Y nada, esa sería mi parte. Voy a volver a poner la presentación aquí porque le tocaría ya el turno a mi compañero Javier para hablar del modelado que lleva esto detrás. Vale, ¿qué es lo que lleva por detrás o cómo predice si una app no tiene éxito, es de éxito moderado normal o es exitosa? Al final, cuando nos pusimos en la parte de análisis exploratorio y vimos que lo que podíamos conseguir de Google Scraper era una variable categórica, 10.000 descargas, 100.000 descargas, 50.000 descargas, no una continua. Entonces, una regresión lineal no lo vimos como que nos fuese a dar una solvencia, una fiabilidad a la hora de establecer un modelo. Así que utilizamos de nuestra muestra, hicimos una categorización a partir de cómo se comporta, de la densidad de los datos, para decir, a partir de aquí no tienen éxito, aquí es normal y a partir de aquí tiene éxito. Y eso lo introducimos como variable a predecir en modelos de clasificación. Probamos distintos modelos, MLPs con CNN, MLPs solas y CNN solas. Descubrimos que las imágenes, las dos CNNs que eran del icono y de la imagen del header, no tenían nada, no, nos daban más ruido que nos aportaban el modelo, así que las eliminamos. Y luego probamos más algoritmos propios de Machine Learning, como Random Forest Classifier, Bayesian Classifier y SVM de clasificación. En este apartado, al final nos decantamos por dos, el mejor de Machine Learning, y como eran unos registros iniciales que eran más pequeñitos, que iban con el análisis exploratorio, también nos llevamos el modelo de red neuronal para ver si con más datos podía superar a Random Forest. Al final no fue así. Random Forest se impuso con un 92% de accuracy, así es el que llevamos a producción. ¿Puedes pasar al siguiente? Luego, ¿cómo capitalizaríamos esta idea? Pues había una parte free, sobre todo para la viralización entre developer y demás, y luego una licencia premium. A la larga queremos que nuestro modelo, sabemos que va a ir poco a poco perdiendo accuracy, vamos a tener que ir entrenándolo pues, con una periodicidad semanal, mensual o trimestral, ¿vale? Y entonces vamos a poder tener histórico. El gran problema de las apps es que no, o sea, estuvimos investigando cómo encontrar un histórico de cuántas descargas tiene al mes una app. La tienes si es tu app, pero no las tienes del mercado. Entonces, cuando ya vayamos con un tiempo recopilando eso, podremos objetar una nueva versión, pues consultar un histórico o comparativas de N apps. A lo mejor no te interesa comparar con todo el mercado, sino con tu competencia directa. Esa es una licencia premium de 30 euros. Pasa a la siguiente. ¿Cómo vemos que esto cómo prevemos que será la inversión y el retorno? Al principio es una inversión muy grande. Aquí hemos avanzado un caso de uso específico para juegos. Hemos segmentado mucho los datos para poder llevarlo a cabo en producción. Pero no tiene límites. Es decir, hoy son juegos, mañana son apps de hacer ejercicios. Podríamos ir ampliando esa gama. Y todo esto lleva costes en infraestructuras, bases de datos y mucha información que tenemos que cargar. Entonces hay una inversión elevada al principio para montar tanto equipo como arquitectura y luego ya, pues está dividido en trimestres, en la segunda mitad de año empezaríamos a percibir los primeros beneficios. Pasa a la siguiente. ¿Cuál sería el objetivo del primer año? 100.000 usuarios. Bueno, aquí tenemos un timeline de cómo iríamos desarrollando el proyecto. Tenemos hasta marzo que tenemos nuestra versión prototipada, pues ahora estaríamos en la fase de buscar capital inversor, definir el roadmap y empezar la fase de desarrollo, y para final de año ya iniciaríamos la implementación en producción y campañas de marketing y un poco de monitorización de cómo se está teniendo nuestra acogida para poder hacer un análisis a final de año.